Esta realidad está ya operando de forma tan clamorosa en nuestra vida que, por si alguien tuviera duda, se manifestó al desnudo en el striptease más impúdico que he visto en mi vida con motivo de las posiciones que se adoptaron después de la caída de Lehman Brothers. Lehman Brothers se cae y se nacionaliza la banca en los Estados Unidos. Repito, se nacionaliza la banca en los Estados Unidos. Lo digo que repito, porque yo todavía no estoy preparado para decir en voz alta se nacionaliza la banca en los Estados Unidos y que no pase nada, porque yo me he criado en un mundo en el que se nacionalizara la banca en los Estados Unidos venía a ser como que el Papa hubiera salido al balcón del Vaticano a decir que Dios no existe. Bueno, no me puedo ni imaginar que después de que el Papa saliera a hacer una cosa de esa naturaleza, pasados 15 días de estupor, todo siguiera desarrollándose con normalidad en la familia cristiana. Y el Papa siguiera donde estaba, y siguieran las reuniones, y todo el mundo igual. No dirían, si eso ocurre, está poniéndose de manifiesto que esto era una máscara. Pues eso es lo que pasó. No con el Papa, ni con Dios, ni con la Iglesia. Pero eso es lo que ha pasado. Cuando se nacionaliza la banca en los Estados Unidos, naturalmente, la conciencia de que estaba pasando algo colosal lanza a todos a hacer afirmaciones pronósticas bastante verosímiles. Va a haber que reformar el capitalismo, si es posible, vamos a tener que pensar, es el momento en el que la política tiene que avanzar. Y pasados 15 días, al ver que no pasaba nada, reaparecieron de nuevo sacando la cabeza los mismos que estaban antes y se evidenció ante nosotros que todo era una máscara. Es lo que yo siento. No he venido aquí para decirles verdades, porque yo no sé cuáles son las verdades, pero sí para decirles de verdad lo que yo pienso. Es demasiado sagrado este recinto para que yo no se olvide. Yo creo que esto ha sido una estafa organizada. Y creo que estamos metidos en un callejón de difícil salida, porque esa estafa organizada carece de futuro y ha sido sencillamente la voracidad inherente al sistema la que ha provocado esto. No es que haya habido voracidad en personas vinculadas al sistema, sino que la voracidad natural del sistema ha provocado ese tipo de cosas. Mi impresión es, vivimos a ciegas porque estamos de espaldas al hombre y porque estamos de espaldas a las posibilidades reales de nuestro mundo. Ese pensamiento dominante predica una verdad por encima de todas las demás. El crecimiento infinito. Crecer, 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 crecer. Pero el crecimiento infinito en un mundo finito es sencillamente imposible. No hay que hacer una argumentación intelectual, no hay que hacer ningún tipo de explicación sofisticada. Es imposible que el mundo pueda crecer de manera infinita porque el mundo tiene unos límites. No es posible que por el camino por el que vamos vayamos a un sitio diferente del desastre. Y hacia ahí íbamos cuando llegó la crisis, que desde mi punto de vista viene a ser el descarrilamiento de un tren que iba hacia el abismo. El tren iba hacia el abismo y descarriló. Estamos tratando de colocar el tren en la vía para poder continuar alegremente nuestro camino hacia el abismo. Es exactamente lo que me parece a mí que está pasando. Con la impresión que tengo, ustedes dirán, lo natural es que no hubiera ni un solo atisbo de acogerse a nada parecido a la esperanza, si esa es su impresión. Lo que ocurre es que esta es mi impresión, pero le acompañan a esta impresión otras cuantas impresiones de carácter más o menos general. Yo he aprendido a lo largo de mi vida que el ser humano ya sabe que la historia es una sucesión de etapas que se van sucediendo, pero actúa siempre como si eso ocurriera hasta que hemos llegado nosotros a vivir. Cada ser humano contemporáneo se ha creído que ahí por fin el mundo ya había llegado a esta fecha. Efectivamente, todo ha sido un viaje de transición, pero ahora esto es lo que hay. Y sobre todo la gente más joven está permanentemente haciendo proyecciones de futuro en base a lo que ve. Dirá, ¿cómo voy a ser yo dentro de 12 años? ¿Qué voy a hacer yo en este mundo dentro de 20? Es inexplicable la capacidad que tenemos para olvidar que estamos de excursión, como lo estuvieron quienes nos antecedieron en el siglo XV y XVI, y que de esa circunstancia hay que extraer la esperanza. Porque lo que ahora ocurre no se va a quedar así.
A lo mejor se pone peor, pero lo que no se va a quedar es así. Y por tanto, como no se va a quedar así, a lo mejor se pone peor. El mundo está de viaje hacia otro sitio y el futuro no está escrito. Decía Daniel Inedari, que es un catedrático de la Universidad del País Vasco, decía esa frase que me gustaba mucho, decía: el pasado está lleno de futuros que no se han cumplido. Se han hecho en el pasado infinidad de pronósticos de futuro que no se han cumplido. Los pronósticos que se hacen ahora, que esto va a desastre, puede que no se cumplan también. ¿Y a qué no saben por qué suelen fallar los pronósticos? Porque los protagonistas de la vida son los que hacen la vida. Y todavía no sabemos qué vida van a hacer los protagonistas de la vida. Les hemos dicho que es una generación perdida. Les hemos dicho que nos hemos cargado de su posibilidad. Pero ¿qué tolerancia es esta? ¿Quién nos autoriza a nosotros a decirle a nadie lo que va a hacer la generación de jóvenes ahora? Por mucho que ahora parezca que no va a hacer lo que tendría que hacer, no sé lo que hará, pero ¿cómo sabemos nosotros lo que va a hacer? El mundo ha estado sorprendiendo permanentemente porque se han ido haciendo cosas que no estaban en el pronóstico y porque el pronóstico, por muy afinado que sea, siempre ignora elementos capitales. Cuando en el siglo XVIII, en la Revolución Industrial en Inglaterra, los sabios pronosticadores decían: ¡wow! Con el motor, etcétera, esto, la revolución tecnológica va a hacer, va a ser impresionante lo que va a hacer, ¿sí? Pero no se podían imaginar qué iba a significar la electricidad o el automóvil. Sabían que iba a ser impresionante, pero no se podían ni imaginar qué iba a significar la electricidad o el automóvil. Nosotros ahora también decimos: ¡uf! Lo que va a venir va a ser, sí, pero no tenemos ni idea de qué capacidad de transformación va a tener lo que va a venir, porque entre otros pequeños detalles, en este mundo que cree dominar también el dinero y ese poder que ya hemos descubierto que está por encima del poder democrático y del poder que nos representa y que nos zarandea de aquí a allá como si fuéramos hojas movidas por el viento de otoño, no sabe muy bien todavía qué le va a pasar al mundo cuando empiecen a estallar las voluntades humanas, y no sabemos por dónde van a ir, y cuando empiecen además a aparecernos las transformaciones formidables que se nos anuncian. En este momento, yo tengo una curiosidad perpetua en el mundo de la ciencia, no para acercarme a él, aunque no entienda nada, solo para percibir el movimiento imponente que se observa en la genética, biogenética, en la tecnología, la nanotecnología, la robótica. Hay una agitación tal que tengo la sensación de que estamos en vísperas de cosas que van a transformar la Tierra. Y mejor será, porque con el pensamiento que ahora mismo está en vigor, una vez que los chinos, que son muchos, y los indios, que son también muchos, han tomado la decisión de vivir como los demás que han visto que vivían, han empezado a pasar algunas cosas desagradables. Como por ejemplo, que ya es mucho más el agua que consumimos que la que se regenera en los acuíferos. Que estamos ya consumiendo alimentos y cereales en una cantidad muy superior a la de toda la cantidad que se venían desarrollando y que crece exponencialmente. Que todo avanza a una velocidad exponencial. Que esta noche va a haber 219.000 seres humanos más que van a querer cenar. Y mañana otros 219.000 seres humanos que van a querer cenar. Y pasado otros 10, sí, podría seguir un rato. Ya sé que entre tanto se habrán muerto muchos. Pero quiero decir que la vida que se está moviendo de forma que resulta insensato creer que por el camino por el que están dictando ahora los que surfean las olas del dinero, y que nos conducen, porque para ellos el mundo se acaba mañana por la mañana, cuando terminen de ordeñar la teta de la barba que les interesa ordeñar, y que a nosotros nos vayan dando muchísima morcilla, pero sin embargo, como digo, los elementos que están ahora mismo en acción nos anuncian cambios con mucha, mucha seguridad. Y esos cambios introducirán siempre nuevos estupores y nuevas posibilidades y nuevas capacidades para ver por dónde mover la vida. ¿En dónde coloco yo las líneas rojas? En el momento en que la sociedad se entregara, yo colocaría la línea roja. Pero la sociedad no se entregaba. Hay mucha gente que sí se entregó, pero hay mucha gente que no se entregó. Y hay nuevas generaciones que no se van a entregar. ¿Dónde coloco yo la esperanza? Vamos a ver. En la modificación del pensamiento dominante.
No digo yo que vaya a modificarse el pensamiento dominante que impone esa doctrina política, moral, del dinero, etcétera, etcétera. El pensamiento de quienes van a empezar a no sentirse atraídos o seducidos por las tentaciones y seducciones de ese modelo. El modelo de consuma usted y siga consumiendo y siga consumiendo y siga consumiendo, que es la zanahoria detrás de la cual fuimos varias generaciones de ciudadanos de Europa, sigue siendo la misma zanahoria, pero empieza a haber cada vez más gente que dice que esa zanahoria no me va a interesar. Y porque yo percibo que se mueve un elemento que para mí es determinante. Permítanme que haga una pequeña reflexión. Se la leí primero a Octavio Paz, luego la he visto en dos o tres sitios más, la he terminado haciendo mía, la he pensado y creo firmemente en ella. Miren ustedes, los tres gritos de la Revolución Francesa fueron libertad, igualdad y fraternidad. La idea de la libertad ha sido desarrollada de una manera plena. Hay un corpus bibliográfico monumental de libros escritos en torno a la libertad. Ha habido países enteros gobernados con la idea de la libertad y su desarrollo. La idea de la igualdad ha generado a su vez un corpus infinito y ha habido mundos, pues del otro lado del planeta entero, que construyeron estados alrededor de la idea de la igualdad. Cuando pasó el tiempo vimos que la libertad, campando a sus anchas, organiza estragos. Y que la búsqueda de la igualdad, campando a sus anchas, produce estragos. Mientras tanto, la tercera pata, la fraternidad, no ha sido en modo alguno desarrollada. Ha sido practicada, sí, por muchas personas que, con convicciones de tipo religioso o civil, han puesto lo mejor de sí mismos al servicio de esa idea. Pero no ha habido un inmenso corpus analítico y científico que haya desarrollado la idea de la fraternidad. Ni ha habido ningún mundo, ni ningún país que haya construido un Estado apoyado en el cultivo de la fraternidad. Y todo va patas arriba, porque ese grito era en principio una mesa con tres patas. Y la pata de la fraternidad nunca se ha colocado a la misma altura de la pata de la igualdad y de la, libertad. Sin esa pata, la libertad se convierte en una locura en la que el más fuerte destroza al más fuerte. Y sin esa pata, la igualdad es una máquina trituradora que se lleva por delante todas las posibilidades de libertad de los hombres. ¿No será que hacen falta las tres patas? ¿Y que esa tercera pata va de pronto a presentarnos la sorpresa de un mundo equilibrado? La idea de la fraternidad, de la solidaridad, llámenlo ustedes como quieran, porque son palabras que se han venido cansando y gastando y que presentan un rostro levemente cansino y melancólico. Esa pata de la fraternidad, tengo yo la corazonada de que va a empezar a verse de una manera nueva como consecuencia de la propia globalidad. ¿Se han dado ustedes cuenta de qué pequeño se nos está quedando el mundo? ¿Se han dado ustedes cuenta que nuestra condición de habitantes de un único artefacto que vuela a 100.000 kilómetros por hora, que siempre ha sido clara, cuando vivíamos en un mundo más cerrados, cuando teníamos más cerca nuestros propios horizontes, nos parecía una idea muy teórica y ahora empezamos a verla ya con gran claridad? No creo yo que tarde mucho en hacerse un poco más manifiesta nuestra condición de compañeros de navegación o algo parecido, sin necesidad de llegar muy lejos, para poder consolidar un poco esta idea de la solidaridad. En última instancia, yo soy de una familia modesta y numerosa. Mis padres eran hombres muy sencillos, que tenían valores muy profundos. No nos decían muchas cosas, pero nosotros, los nueve hermanos, cuando ahora que ellos no están, nos reunimos y hablamos, todos descubrimos que de las palabras no dichas, hemos heredado todos las condiciones más profundas. Y esas palabras no dichas son las que a mí me parece que de pronto adquieren el verdadero valor de lo estable, de lo permanente y de lo duradero. Dirán, pero bueno, en este mundo lleno de números, en el que de pronto hemos dejado de hablar de las cifras que el hombre maneja y ya hablamos entre nosotros de las cifras que no maneja el hombre,
hablamos de miles de millones de euros, como si eso existiera de verdad, ¿eh? Y hemos aprendido que es el billón anglosajón, pero ya nadie está hablando del dinero que nosotros tenemos, ¿verdad? En ese mundo así, usted se pone a hablar de su padre y de los demás, pues sí. Es una condición profunda. Los elementos que recolocarán, a mi juicio, el muñeco, van a estar muy conectados con los principios de la decencia, la formalidad, el respeto a los demás, la conciencia de nuestra propia dignidad, nuestra dignidad por encima de nuestra condición de serrín utilizado en nuestra condición de consumidores, que ahí donde parece que no hay nada más que humo y flores, incienso y paja, yo creo que ahí se encierra un inmenso potencial transformador. Lo creo sinceramente. ¿Dónde estarían, por tanto, las barreras? ¿Quién lo sabe? Si todo lo que estamos ahora diciendo, moviéndose a la vez, nos va a presentar unas unidades tales que, si nos viéramos dentro de 3 años, seguro que todas las variables que hemos dicho se habían transformado. Yo creo que hay una cosa, y es el hombre y su dignidad. El hombre y su dignidad. El hombre y su dignidad, a mi juicio, constituyen una posición estable. Una posición a defender. Una posición en la que confiar. Una posición que hacer fuerte. Y una posición con futuro. El hombre y su dignidad. Recuperar en todo momento la dignidad que nos arrebata permanentemente ese modelo que nos ha querido convertir sencillamente en maquinitas de comprar cosas y de consumir. Tratar de negarnos intelectualmente a perder nuestra dignidad nos ayudará si conseguimos además defenderlo y trasladarlo a las siguientes generaciones. Es tiempo de gran confusión. Todo el mundo está preguntándose a dónde vamos. Nadie sabe muy bien a dónde vamos ni a dónde vamos a estar dentro de muy poco tiempo. Pero yo creo en el hombre y creo en el futuro. Pero no me explico la ceguera del mundo que dice que se enfada porque sus hijos no tienen futuro y luego no le importa que no tenga futuro el mundo en el que vive. O sea, le parece perfectamente normal que estemos destrozando el mundo en el que vive y expresa al mismo tiempo preocupación por el futuro de sus hijos. No lo entiendo. Tampoco entiendo, como decía un articulista en el diario La Vanguardia, que queramos tener futuro y no queramos tener hijos. Porque si no tenemos hijos, no tenemos futuro. Creo, por tanto, que algunos de los rudimentos de lo que mi padre y el suyo, y sus abuelos y sus tatarabuelos, nos han ido transmitiendo como ese mensaje de bajo, ese bajo continuo de baja, es una muchísima verdad. Y verdad que no es baja. Y verdad que puede oponer musculatura a la musculatura superpoderosa que sentimos frente a nosotros en nombre de los mercados. Cambiaremos muchas cosas. La primera de ellas, si conseguimos convencer a la política que tiene que cambiar. Si conseguimos convencer a los medios de comunicación de que tiene que cambiar. Si convencemos también a la sociedad, en cuanto a la política empieza a cambiar, de que tenemos que ayudar a que se haga fuerte la política, para que puedan nuestros grandes enemigos, las grandes nubes del mercado, saber que estamos haciéndonos fuertes hacia nosotros. Tenemos que ir cambiando muchas cosas. Pero yo, con esto concluyo, lo diría con estas palabras. Rumbo al hombre, hace un rato lo comentaba, creo que se nos ha perdido el hombre, se nos ha perdido completamente el hombre. En esta aventura de este pensamiento dominante, en esta aventura de esta política errática, de estos medios de comunicación en la luna, de la política que se va al quinto pino, de los medios de comunicación que se van con él, de la gente que mira a los medios de comunicación y a la política como hermanos de una historia que ellos sabrán cuál es, pero que no tiene exactamente que ver con la nuestra, rumbo al hombre. Rumbo al hombre y a su verdadera dimensión. El hombre es mucho más que un consumidor. El hombre es mucho más que un deudor. El hombre es muchas más cosas. En cuanto a lo colocáramos en el centro de nuestra atención, cambiaría las cosas. Concluyo diciendo que una cooperativa de las más importantes que hay en Europa, que es de mi tierra, se llama la cooperativa Mondragón, que muchos conocerán, la inventó un curilla vizcaíno en los años 50, que no debía ser muy experto en temas económicos ni nada, pero que decía, miren ustedes, hay dos maneras de entender esta vida. O nos importa el dinero y compramos hombres para hacer más dinero, o nos importan los hombres y conseguimos dinero en favor de los hombres. Esa simpleza, que parecía una tontería,
fabricó el complejo Cooperativa Mujerón. Por tanto, esas tonterías tienen dentro dinamita, hacen muchas cosas. Pues esa reconversión, viraje, de recuperar la mirada, rumbo Colón, pasamos por ti y por tu dignidad, que ahora mismo parece inaudito, no es imposible, si queremos que lo es. Muchas gracias. En 100 años las futuras generaciones de alguna manera pues pensarán, se pondrán las manos a la cabeza y dirán cómo es posible que nuestros antepasados permitieran. Esa pregunta, que me parece sencilla y simple, me parece absolutamente sugerente. ¿Por qué nos condenarán? Y ese sería el primer aspecto, en un momento, en una coyuntura histórica como esta, que nos dijeras por qué crees que nos podrían condenar y por qué deberíamos movilizarnos de alguna manera o tratar de que no nos condenen esas futuras generaciones. Y la segunda, ya centrándolo un poco más en tu ámbito, en tu profesión, antes hablábamos de la crisis de los intermediarios, de cómo está siendo un momento de crisis de los partidos políticos, de crisis de la democracia representativa, como el 15M vino a señalar, ese no nos representan, y donde de alguna manera ponía el dedo en la llaga del sistema de partidos, de la cultura de la transición, en concreto en España. Pero también es la crisis de otros intermediarios como los periódicos, como los medios de comunicación. ¿Cómo pueden los medios de comunicación, los partidos políticos, superar una crisis en la que, si crees que están interpretando bien este momento de crisis y hacia dónde crees que se encaminan? Esas dos preguntas y después te lanzaré el resto que ya están un poco planteadas. Un pequeño aviso práctico. Nani, Elvira y creo que Santi están recogiendo... Los que tengáis preguntas en papel, porque como no podemos responder a todas, pues miraremos de mirar las similitudes e intentar sintetizar un poco. Pues van pasando por los pasillos para que los que tengáis alguna pregunta, por escrito se las entregáis. Gracias. Bueno, vamos a ver. No tengo ninguna duda de que dentro de 100 años no nos van a perdonar que no nos hayamos dado cuenta de que el planeta es nuestra casa. Eso tengo la más mínima. En otro orden de cosas, yo estoy seguro de que dentro de 100 años no van a entender que nosotros consideramos relativamente razonable la cuestión. Creo que no lo entenderán. Pero creo que el pecado fundamental que nos será reprochado, a mi juicio, será el de la pobreza. Porque me temo que, como no nos andemos un ojo, todos los demás asuntos que podamos considerar van a tener que pasar a segundo plano, como la casa en la que habitamos empiece a no poder existir. Las guerras que ya se están anunciando, que son crueles, guerras comerciales por los
manantiales de agua potable. Las guerras que está habiendo ya por los terrenos, los granos, las materias primas, o sea, anuncian una ferocidad extraordinaria en este territorio. Yo creo que ese es un pecado que no se va a reprochar. Se me ocurren muchos más, pero digo ese grande y otro que no me parece pequeño, pero que es de otro grado, que no estaría solamente en el espíritu de la pregunta, pero que yo creo que así como un día vimos que la tortura, que es mi cabeza, es llevado al ser humano que ha estado 1000 años toda su vida viviendo en torno a ella, la esclavitud, un día diríamos que esto de la prostitución no podía ser verdad. Me quedo sobre todo, como digo, con la idea de la en relación con los medios de comunicación. Los medios de comunicación y la política están viviendo dos crisis de distinto signo. La de los medios de comunicación está relacionada con la doble circunstancia de que tormenta perfecta, ha caído Internet sobre los medios de comunicación y ha caído la crisis económica tumbando la publicidad. En fin, no tengo que explicarles qué significa para un periódico que en Internet se pueda leer gratis lo que en el kiosco te pretenden cobrar. La gente cada vez compra menos el periódico, más Internet, y los periódicos están cayendo aquí y en el mundo entero, poniendo muy claramente de relieve que hace falta un nuevo modelo de negocio que todavía no se ha inventado, otra cosa más que está muriendo y todavía no ha nacido, un modelo de negocio que todavía no se ha descubierto y que está ahí, pues, en fin, medio viviendo, sabiendo que está yéndose abajo ya claramente en todo el mundo eso, a la espera de ver si se produce una alternativa. Lo que ocurrirá será que los medios se encontrarán o no ese modelo, o surgirán otros modelos inventados por otras personas, grupos, entidades, porque nacen muchas cosas permanentemente. Yo hace un rato les contaba que en este momento de las 50 empresas más importantes del mundo, creo que eran 25 o 30, no existían hace 20 años. De manera que están naciendo muchas, muchas cosas, ¿no? Pero lo que ya sí es claro es que el periodismo va a tener mucho sentido, pero en este momento está pasando un trance durísimo como consecuencia de la caída de ambas realidades críticas, las dos: la crisis que está tumbando la publicidad y la crisis de modelo que está sencillamente haciendo imposible, inviable ese tipo de negocio. En el caso de los partidos políticos tienen que hacer una profunda revisión, y yo sería partidario de transmitirles, además de todas las denuncias que le hacemos, algunos mensajes de ánimo y de apoyo. Tal vez porque ha pasado demasiado poco tiempo para que a mí se me haya caído ya la política del suelo. Cuando Franco se murió yo tenía 33 años y me pasé por esos 33 años suspirando porque llegara un día la democracia y la política, y en un ratito después, 2 pestañeos más tarde, ya se nos ha cansado. Entonces, me gustaría que no fuera así. Creo que ahora mismo hay una desafección profunda en los partidos políticos y me gustaría que pasadas 2 vueltas de curva, la sociedad dice a los partidos: sabemos que sois nuestros aliados, os exigimos que lo seáis, pero nosotros os vamos a hacer fuertes. Y que quienes nos amenazan sepan que estamos fuertes, haciendo fuertes a quienes nos representan. Para eso realmente nos tienen que representar. Tiene que hacer un viaje que todavía no han hecho. Los partidos políticos están viviendo con una, a mi juicio, inexplicable naturalidad la cantidad de señales que se le llegan, que se le transmiten, de que están perdiendo el efecto ciudadano. Lo oyen y lo entienden, pero no se les ve actuar como quien, ante esa señal, pusiera pie en pared, pare los motores y vamos a hacer algo. No se les ve. Posiblemente tienen la impresión de que hay algo de impostado en esa crítica, que hay algo de antidemocrático, que no se están entendiendo bien, que están estableciendo rápidas ideas generales, pero yo creo sinceramente que la democracia es una herramienta extraordinaria, creo que está un poco roñosa, creo que la tenemos que habilitar, creo que la tenemos que ingresar, creo que porque la que necesitamos, tenemos que exigir que se autocritique y acepte una actualización que va desde las listas abiertas a un montón de cosas mal, para que no operen como sectas cerradas en las que se vive una disciplina mayor que en el ejército, y en la que no cabe ningún tipo de oposición porque parece traición. Los partidos, yo creo que tienen que cambiar, son una herramienta que
que tiene ya bastantes años, tiene que actualizarse, y aunque ahora está muy de moda decir que ya no vale, yo prefería matizar y decir, así no nos van a valer, pero pueden ser otra cosa, no deben serlo, y yo creo que nosotros tenemos que intentar ayudarles a que lo sean. Bien, es verdad que para que eso sea así, conviene que se vean algunas señales, porque yo he hablado que estuve suspirando por la democracia muchos años, pero es que hay mucha gente joven que no ha estado suspirando por la democracia ni un minuto, y por lo tanto no tiene esa especie de gran paciencia que yo estoy dispuesto a tener y ese reconocimiento histórico que yo tengo. Esa gente joven está mirándoles con sorpresa. Partidos políticos han defraudado mucho porque han cometido muchos errores. Y voy a señalar un error que no se suele mencionar mucho. Un error que han cometido muchos los partidos políticos es atribuirse un peso total en todo lo que ocurre en el país. Todo. Lo bueno se lo apunta. Lo malo se lo reprochan a otro. Como si no hubieran millones de personas cuyas decisiones hicieran cosas también. No. Parece que solo los partidos dan y quitan. Solo los partidos triunfan y fracasan. Y el resto de la sociedad vive mal. La sociedad se siente muy contenta así, porque aunque se pierda algunas medallas, se libera de toda responsabilidad. Y aquí, por tanto, el momento en que este es un país, en el caso de España, por ejemplo, tiene 45 millones de inocentes y unos cuantos culpables que hemos colocado ahí en el lugar para que se tiran las pedradas, que son los partidos políticos. Por ese procedimiento nos hemos todos liberado de responsabilidad. La política, en vez de compartir los éxitos porque son de todos y porque a lo mejor no han sido suyos, y no culpar al otro de un fallo que a lo mejor no ha sido suyo, sino que ha sido a lo mejor de determinado sector social, han eliminado los escrutinios sociales severos que merecerían muchos colectivos ciudadanos a los que no se escruta, porque el escrutinio se limita a mi partido y tu partido. Nuestra guerra de partidos agota toda la realidad nacional, y no es verdad que agote toda la realidad nacional. Los medios de comunicación también, por esa especie de ceguera en torno a la política, han perdido de vista al hombre. Un ejemplo que suelo poner a mis compañeros jóvenes es, ¿os habéis dado cuenta vosotros lo poco que nos dura un ser humano, a nosotros, en una información? Si mañana en Sants hay un accidente y mueren 5 chicos, cuando todavía no ha llegado el juez de paz, han desaparecido los hombres y han entrado ya la política. 5 chicos han muerto en la estación de Sal como consecuencia de un accidente. El delegado del gobierno, la ley de la naturaleza, el partido de la oposición pide responsabilidades políticas. Al cabo de un minuto se ha producido una abducción. Han sido abducidos los seres humanos que todavía están ahí, sin ser recogidos por el juez de paz, y ya se han metido en carne de la política. El ejemplo más espectacular es el 11M, que si yo digo aquí el 11M, todo el mundo piensa la bronca que hubo el 14M. Los 1000 y pico muertos del 11M han pasado a segundo lugar frente a la bronca que se produjo como consecuencia de la interpretación de la culpabilidad del atentado del 11M. El ejemplo perfecto de traslación del centro de la verdad, donde palpita la verdad, donde están los seres humanos, donde está lo que justifica el periodismo, la política, todo para ser inmediatamente sustituido por poderes que tienen derecho a estar, pero que no permiten que esté nadie nunca más allá de 5 segundos. Eso ha ocupado de forma absoluta el escenario, ha permitido que se camuflen por detrás un montón de responsabilidades que se saben que no van a ser observadas, porque todo va a estar buscándose en el otro culpable, que es el que interesa como rentable, y eso ha producido unas anomalías absolutas de verdad. Aquí parece que viviéramos en un país comunista, que todo hubiera sido montado por un plan quinquenal económico del gobierno, que todos cumplen a la perfección. Pero dice, ¿qué ha hecho el gobierno? En esa misma decisión del gobierno ha habido gente que ha vendido zapatos, ha habido gente que ha vendido zapatos. Algo tendrá que ver también lo que hace la gente. No, la gente no hace nada. El gobierno decide que se vendan zapatos o no se vendan. Es muy importante lo que hace el gobierno. Pero es importante lo que hacen los demás. Los demás no existen. Y a cambio de ese protagonismo que se pierde, se gana una confortable posición de inocencia, que es lo que me permite decir eso. En España, que es donde yo conozco mucho mejor las cosas, habitan 40 millones de inocentes, y dispone de una pequeña colección de culpables para todo uso y condición. Creo que la política tiene que cambiar, creo que el periodismo tiene que cambiar. Si no cambia, pues mala suerte. En todo caso, los tiempos que se avecinan van a producir transformaciones colosales también en esos sectores.
otras formaciones sí, ahora bien, no la creo. Una pregunta por redes sociales, Darío Moyano te pregunta: ¿cuál es tu opinión sobre la concesión del Premio Nobel de la Paz a una Unión Europea que deja morir a los inmigrantes que quieren entrar en ella, o los deporta al Sáhara o los deja sin medicamentos? Antes de saber la opinión, lo que sí se ve muy bien es cuál es la opinión de mi opinión. Bueno, yo lo que creo es que es un premio completamente extemporáneo, en el sentido literal del término, es decir, fuera de ti. La Unión Europea es, sí, el más extraordinario logro de la voluntad humana para tratar de dejar atrás un escenario donde todo se fabricó a golpe de sangre, donde todo se fabricó en guerras, para tratar de convertirlo en un espacio distinto. Sí se merece un reconocimiento al más alto nivel, pero desde luego no. Con la cantidad de años que ha habido para que se pudiera hacer un reconocimiento así, porque sí que es un escenario que históricamente podemos decir Europa, el escenario de todas las sangrientas batallas de la humanidad, un día decide convertirse en el marco de unos acuerdos y de un futuro en común. Merece todo el reconocimiento, pero ahora, justo ahora, cuando resulta que está cometiendo todos los pecados contra el hombre que se están viendo, cuando está actuando como una máquina al servicio de ese pensamiento financiero. Yo hoy comentaba en un pequeño bloqueado, decía, fíjense ustedes, España en efecto es ahora mismo ya el campeón de la Europa, de la Unión, en desigualdad entre ricos y pobres. No lo era. Somos ya el primero en desigualdad. El primero en desigualdad entre ricos y pobres. Con el esfuerzo que costó hacer ese avance tan grande con el nombre de la justicia, ¿verdad? El primero. Y decía, ¿y saben ustedes lo peor? Que este dato no nos va a ser reprochado por los mercados. Este dato no nos va a rebajar la nota de las agencias de rating. Este dato no nos va a merecer una reprimenda del Consejo de Europa, de la Unión Europea. Este dato no va a imponernos una reforma constitucional a todo correr en apenas 15 días para acotar enseguida el máximo margen de distancia entre los ricos y los pobres. No tengan la más mínima duda, porque no están en nuestro equipo, no están jugando en nuestro equipo en este momento esas instituciones, porque están viviendo dentro de la lógica que está en principio aceptando como buena una estrategia que no puede ser buena. Está viéndose, lo estamos viendo desde nuestros ojos, crece la desigualdad, crece la dificultad, es una política completamente equivocada y los indicadores que miramos cada día, pero como cada dos segundos, la prima de riesgo, el déficit, la deuda pública, no miramos al mismo tiempo y con la misma atención los indicadores sociales que tendrían que decirnos qué nos está costando socialmente esa formidable historia. Pues aquí tenemos el dato de hoy. Campeones de Europa en desigualdad entre ricos y pobres. Y aumentando el gap, aumentando la vida, aumentando la distancia, no esperamos la más mínima recriminación por parte de la Unión Europea. Por tanto, creo que la Unión Europea se merece de verdad todo el reconocimiento de quien sea capaz de mirar más allá de la coyuntura y observar los panoramas históricos, porque su aportación es a esos efectos histórica. Pero, desde luego, en el tiempo que ahora estamos viviendo, la Unión Europea está jugando de espaldas al hombre. Está jugando de espaldas al hombre. Está jugando, está siendo el ejecutor de una política, que es la política ortodoxa en este momento, y que, desde mi punto de vista, es una política que nos conduce al desastre, porque a mí me parece un desastre que se pierdan derechos, porque a mí me parece un desastre que se pierdan elementos de justicia que han costado mucho. A quien no le parezca que eso es importante, naturalmente no le parecerá, pero a mí sí, a mí me parece muy importante. Por tanto, me parece un premio merecido, pero completamente extemporáneo, no es este el tiempo en el que yo creo que la Unión Europea hubiera debido recogerse. Hay muchas preguntas y no las vamos a poder hacer todas, vamos a ir agrupando por temas. Hay un par de preguntas, no podía faltar este tema, que más o menos,
quieren saber tu opinión de cómo están tratando los medios de comunicación, en especial la televisión pública, el tema del soberanismo catalán y la coyuntura actual en Cataluña. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, yo no estoy siguiendo muy bien la televisión, no sabría responder cómo está siguiendo el tema. Yo creo que en general en España no se está dando cuenta de verdad la gente de lo que está pasando. Posiblemente porque hace demasiado tiempo que se perdió la costumbre de, para saber, preguntar y escuchar. Hace muchísimo tiempo que nadie ha venido aquí a preguntar y a escuchar nada. Hasta el punto que no se ha llegado ni siquiera a escuchar lo que era ensordecer. Lo que yo creo de este fenómeno lo explico ahora mismo así. Se puso de manifiesto el 11 de Día de la Diada una corriente social profunda que venía viéndose crecer, aunque sorprendió a todos por su enorme envergadura, incluso a algunas fuerzas políticas que se lanzaron corriendo a surfear por encima de la voz. Lo que creo que hay que decirle a la gente es que empieza un proceso que no va a ser corto. Porque ni mañana va a poder Cataluña ser independiente. Ni Cataluña, me la imagino yo, pegando un salto en el vacío a lo loco y entrando de manera suicida en una aventura. Porque creo que se inicia un proceso, no sé si largo o no, pero un proceso relativamente largo que va a poner a prueba todo. Para comenzar, la propia convicción del pueblo catalán, que ahora vive esa encendida fuerza y ilusión enorme que se exhibió en 11D y que esa prueba también va a ser sometida a test cuando, a medida que pase un poquito el tiempo, tendrá que ver si la mantiene, la profundiza, la extiende o se enfría. Es una prueba para las fuerzas políticas, porque las fuerzas políticas van a ver cómo gestionan eso, con el riesgo de medir mal y ser inmediatamente acusados de traición. Va a ser necesario que se gestione con el talento. En Madrid, mientras tanto, donde parece que no se ha enterado nadie de lo que está aquí ocurriendo, la respuesta oficial de las voces políticas que representan España se mueve en una pequeñita horquilla que va desde mandémosles a la Guardia Civil hasta cambiemos la Constitución y hagamos un Estado Federal. Es decir, en esa pequeñísima horquilla se encuentra la respuesta que por el momento escuchamos de Madrid frente al anhelo. De manera que eso tendrá que afinarse de alguna forma para que lo que pase se pueda asumir. Lo único que es seguro, de toda seguridad, es que el actual Estado de las Autonomías ha concluido. El día 26 de noviembre, cuando terminen las elecciones aquí, empieza un proceso que no lo sé si nos va a conducir a asimetrías, independencia, cambios constitucionales, estados federales, que venga la Guardia Civil, no sé. Pero desde luego lo que no se vuelve es al Estado de las Autonomías tal como lo tenemos. La posibilidad de que Artur Mas diga al señor, bueno, ya está, ha estado muy bien, no pasa nada y vamos a hablar de nuestras cuentas que vuelvo para atrás, es cero. Por lo tanto, empieza un tiempo nuevo. Y en ese tiempo nuevo van a ser sometidos a un test extraordinario todos los colectivos. Todos. Artur Mas, Urkullu, Rajoy, Zapatero, Griñán, todos van a ser sometidos a una testa. Necesitarán altura, necesitarán luces largas, necesitarán medios de comunicación que sepan acompañar el proceso y una sociedad que empuje y deje respirar. Ahora mismo ni se ve la altura de los políticos, ni muchísimo menos la altura de los medios de comunicación que puedan acompañar el proceso. Y podría verse el apoyo de esa sociedad, pero que va a pasar por sus tests, test de ilusión y desilusión, de ilusión reanimada, que hace ahora mismo un poco difícil de vaticinar. Cataluña creo que ha expresado un anhelo, no sé cómo se consensuará, es imposible que no haya un referéndum, a lo mejor no se llama referéndum, a lo mejor se hace de otra manera, es imposible que eso no se haga. Es imposible que eso no se haga. No sé cómo será, pero no se puede hacer. Es imposible imaginar que a alguien se le había ocurrido neutralizar este proceso que se inicia en Cataluña por el procedimiento de hacer.
suspender la autonomía del artículo 155, que parece de acuerdo real, no de acuerdo civil ni digo. Por lo tanto, sospecho que viene un proceso. Que puede acabar, no sé cómo, pero que en todo caso va a necesitar mucha categoría política. Durante la transición, los que lo vivimos, nos llevamos a una sorpresa con los políticos al que le pilló de guardia, hace un momento tan delicado, por ejemplo, el profesor, que por su pedigrí no tenía la más mínima pinta de ir a ser un hombre que tuviera el valor, la voluntad y la capacidad de escuchar que tuvo ese hombre. Lo saben ustedes muy bien, lo saben mi pueblo, en Euskadi. A ver si tenemos suerte, porque nos va a hacer falta que tengamos suerte en la política. En todo caso, convendría que la política ya corriera un poquitín la voz. La gente que lo entiende, viviendo el entusiasmo de este tiempo tan especial, crea que está todo al alcance de la mano, corre el riesgo de vivir una desilusión que se vuelva contra el proceso. Por tanto, sería conveniente que se entienda que lo que haya ocurrido tiene que ser, nadie tiene por qué renunciar a ninguno de sus sueños, pero tendría que hacerse a través del proceso. Y ese proceso es el que, a mí, en juicio, no sé cómo va a ser, pero necesita mucha categoría. Última pregunta, ya resumiendo. Pues queda una última pregunta, y lo que haremos es juntar más o menos tres temas de preguntas que tienen una en redes sociales y dos que han salido por aquí, tienen que ver con la ruptura de consensos. El consenso social, en el momento en la desigualdad social se ha disparado, un consenso político, con la gran desafección política que existe hacia los partidos. Hay dos o tres preguntas que apuntan cómo en un momento, una coyuntura tan sensible, tan delicada como la actual, reconstruimos consensos y lo hacemos, sin que eso implique un impacto fuerte en la sociedad. Pues justamente claro, yo si tuviera las respuestas a estas cosas sería muy feliz y muy útil. Pero hay que reconstruir cosas. El pacto social tiene que ser reconstruido. Eso está claro. Aquí se podrán recortar lo que se tenga que recortar, pero la identidad de los pueblos de Europa descansa en una concepción social de la vida colectiva que está ahora mismo amenazada. Tendrá que hacerse un pacto social o acabaremos mal. Eso es lo único que puedo decir. ¿Cómo? No tengo ni idea. Porque también, como digo, estamos analizando en el terremoto las cosas. En el centro de esta formidable borrasca, ¿va a aceptar suavemente la sociedad que se le vayan yendo todos los derechos adquiridos? Podrá entenderse la coyuntura, pero claro, la racionalidad de la vida es vivir en la coyuntura, pero no vivir para la coyuntura. Nosotros tenemos que vivir en la coyuntura, pero no podemos vivir para la coyuntura. Ahí es donde se concilia el posibilismo con la defensa de importantes derechos. Es imprescindible un pacto social. Ahora no se ve quién puede hacerlo. Yo lo que en resumen diría, vamos a comenzar el año 2013 y vamos a tener, de pronto, vamos a hacer un descubrimiento, de pronto, muy claro, que esto ha cambiado. Yo vivo en Madrid, yo no noto en este momento que las fuerzas políticas a las que yo más o menos veo de cerca tengan la impresión de que empieza un tiempo nuevo con toda seguridad. Y sin embargo, como empieza un tiempo nuevo con toda seguridad, pues van a tener que verse transformaciones y momentos y cambios que van a ser importantes. Cataluña se va a convertir naturalmente en el centro de todo, porque Euskadi, por las diferencias de modelo de sociedad que separan al PNV y a Bildu, va a vivir seguramente el proceso de una manera distinta, aunque va seguramente en la misma dirección, pero tácticamente de una manera diferente. Ustedes están viviendo en el lugar en el que van a ver mejor que nadie si la política mira los ojos a la verdad, por la espalda, y si tiene altura o se pone a jugar con la ropa de los días de hoy. La historia que se ha planteado aquí en Cataluña va a obligar a vivir la política grande, mayor, la que no se puede hacer con la ropa de los días de hoy. Ahora parece que no, pero ya ven ustedes como sin la más mínima duda nos vamos a ver obligados a enfrentarnos con
puntos notables de pacto, de acuerdo, de alianza, de desacuerdo, de tal y tal. Porque mientras tanto están pasando cosas. Hoy, mientras estamos hablando de esta Cataluña que vive esa vicisitud, como el mundo se mueve a toda velocidad, pues hemos sabido que en Flandes han ganado los nacionalistas las elecciones de Amberes. Y hemos sabido que el gobierno de Cameron en Londres estaba firmando con los escoceses el referéndum para el año 2014. Quiero decir que todo se está moviendo. Y es tan difícil cuando todo se está moviendo, pues es como seguirle el rabo de una lagartija que no para quién. Muchas gracias, Iñaki, por lo que has dicho en este momento de estupor que...